Bueno, creo que va siendo hora de una nueva sucesión de indignaciones, por lo que vamos a ver qué cosas terribles tienen ustedes que contar. Mis opiniones impopulares. 1. El ultra instinto imperfeccionado Xianyang tiene por mucho un mejor diseño que el perfecto. Su cabello reluciente pero aún negro y que el único cambio sean sus ojos y el aura. Me da altas vibras de que sigue siendo el mismo. No es una nueva transformación varia color. Es una técnica y se nota. Además de que se ve aún más imponente así que en blanco y todos los fanarts del mismo son mucho mejores. 2. Haber quitado la canción de fondo cuando Gohan se transforma en SJJ2 en latino fue tremendísima estupidez y el tema de Fer en inglés es muy muy bueno. El concepto del SSJ 1.5 es una idea muy interesante que creo pudo haberse explotado mejor, pero se entiende el por qué no fue así. 4. Goku y Vegeta SSJ4 con los atuendos de Zeta es de las cosas más épicas del mundo. 5. No me gusta cómo se ve Vegeta con la pechera desde el final de DBZ. Se ve mil veces mejor con el atuendo de la saga Majin y no entiendo por qué, si se supone que Super es canónicamente después de Zeta, vuelve a usarla. Pero que ya no lo haga en Super me hace muy feliz. Estoy de acuerdo en esto. El traje que lleva en la saga Buu para mí es el mejor de Vegeta, pero le volvieron a poner la armadura en Super, no sé si por costumbre o para no arriesgarse a cambiarlo ya establecido. Lo suyo habría sido que en todo Super, Goku y Vegeta tuvieran los trajes que vimos en Fugatsu no F, que imagino que era la intención inicial, pero hicieron Back to the Basic y volvieron a los trajes mega clásicos y ya está. 6. Vegeto es mi personaje favorito de todo DB, pero no entiendo por qué la gente lo pronuncia como Brillito, siendo lógicos, es la mezcla entre Vegeta y Kakaroto, al menos en latino, lo es, por lo cual, tiene lógica que se le llame Vegeto y en castellano como Vegerot, puesto que al igual que en inglés, se le llamó Kakaroto, al menos así lo entiendo yo, personalmente, seguiré llamándole Vegeto porque suena increíble. Yo lo que creo es que en latino, este personaje debería haberse llamado Vegeto, para ser totalmente coherentes, y además creo que queda bastante bien. En castellano deberían haber dicho Kakaroto, en lugar de Kakarot, y así habrían podido decir Vegeto perfectísimamente. Pero vamos, que a pesar de que estos nombres no pueden combinarse, les dio igual y dijeron Vegeto igualmente. 7. Hubiese preferido que cada fase del Super Saiyajin tuviera un nombre propio en vez de ser numéricas. Fue eso mismo lo que desató que se pensara que podría existir la fase 5, 6, 7, etc. Opiniones impopulares, esto como se diga. 1. Me gusta todo el relleno, o la mayoría, de Dragon Ball. 2. Me gustan todas las sagas de Dragon Ball que serían Z, Super, GT, Héroes. Sé que Héroes no es canon, pero es el único no canon que vi. Si me pueden recomendar algún anime no canon de Dragon Ball, por favor, háganlo. XD. 3. Me gustan todas las películas, incluyendo canon o no. 4. Odio con todo mi corazón la saga de Goku niño. Bueno, al menos la viste, que incluso eso ya es difícil de encontrar a veces. 5. Me gusta mucho la personalidad de Goku Super. 6. Me gusta lo que hicieron con Gohan en Super. 7. No me gusta la transformación del SSJ2 de Gohan. ¿Qué? 8. Me gusta que Vegeta se haya quedado con Bulma. 9. La película de Blue Broly era mi favorita hasta que madure XDDD. Ahora me gustas pero no es mi favorita. He aquí las mías. De 1. El SSJ Blue me parece una transformación innecesaria. Creo que habría sido mejor que Goku y Vegeta perfeccionen el God durante los primeros arcos de Super y ya. Pero meter una transformación tan de inmediato sin explorar la anterior me parece pésima idea. 2. Creo que SSJ2 nunca tuvo que tener una enumeración, ya que al fin y al cabo es el mismo SSJ1 pero perfeccionado al 100%. 3. La saga de Buu me parece la peor de Z, dado que es la causante de dejar de lado a personajes importantes como Piccolo, Krillin o Bulma. El villano es demasiado ZZZ si lo comparamos con los anteriores. Meten la fusión, casi no hay trama. Luchan casi todo el tiempo con el mismo villano pero sus mil transformaciones y demás cosas. Admito que tiene escenas espectaculares, pero tiene muchas cosas malas. 4. La fusión me parece una pésima idea, ya que, en teoría, Goku y Vegeta podrían acabar con cualquier enemigo usando esta, por lo que quita tensión a cualquier situación de peligro. Además que el poder de Gogeta y Vegeto con respecto a Goku y Vegeta es exageradamente enorme. Si la fusión te parece una pésima idea, imagina que la fusión hubiera sido un concepto creado en Super. Sería una técnica casi sin fans. Todos los haters usarían esta técnica para demostrar que en Dragon Ball ya se quedaron sin ideas y se inventan cosas sin sentido para darle más poderes a los personajes. No me cabe duda de eso. 5. Los Zenkai me parecen una pésima que es interesante, pero pésimamente ejecutada, ya que al principio aumentaba un poco el poder. Vegeta pasa de 18.000 a 24.000 y luego de 24.000 a 30.000, pero luego viene Goku con aumentos exagerados de poder, pasando de 90.000 a 3 millones en su estado base. Lo mismo pasa con Vegeta luego de recuperarse de la pelea con las fuerzas Ginyu.
Aunque lo peor viene en la saga de Black en el anime, donde un par de golpecitos hacia Black más fuerte, lo cual no tiene nada de sentido de acuerdo al principio de estar al borde de la muerte y recuperarse. Y peor aún, Black, con unos golpecitos, se hacía más fuerte mediante Zenkais todo el rato. Pero en otro momento que no recuerdo cuál es, Vegeta dice que ya apenas pueden tener Zenkais, porque han llegado casi al límite de su poder. O sea, Black sí puede tener Zenkais todo el tiempo, pero Goku y Vegeta no. No lo entiendo. Mi opinión impopular es que eso de que a Gohan no le gusta pelear se lo sacaron de la manga para generar conflicto en la pelea contra Cell y queda súper forzado. En ningún momento previo en la serie se dio indicación de que a Gohan no le gustaba luchar. Su única debilidad era la cobardía que tenía en sus primeras peleas contra los Saiyajin, lo cual superó, y él mismo muchas veces se dio voluntario para ir a pelear o arriesgar su vida por decisión propia, cuando fueron a Namekusei, cuando quería entrenar con Goku para pelear contra los androides, aún sabiendo que había peleadores mucho más aptos que él como Goku, Picoro y Vegeta, o cuando quiso ir a pelear contra Cell primera forma porque casi mata a Picoro, además de que muchas veces se lo vio decidido e insistente a pelear contra tipos malos como Dodoria o Freezer por más que supiera que eran más fuertes que él, y nunca dudó al matar a los soldados de Freezer, no sé, todo eso que se introduce en los juegos de Cell de que nunca le gustó la violencia y pelear contra villanos como Cell y que no quiera seguir el combate por eso es reforzado. Salió de la nada y es una excusa para que Goku tenga un conflicto respecto a enviar a Gohan a pelear contra Cell y que a Gohan le cueste usar todo su poder. Encima de eso, está el hecho de que sea la muerte de 16 lo que dispare su furia para volverse SSJ2. Un personaje con el que no tenía ninguna conexión, si me decís que matan a Picoro, a Goku, o incluso a Krillin, está bien, te lo acepto. Gohan ve la consecuencia de no querer actuar en la pérdida de un ser querido y eso hace que explote, pero 16 no era nadie cercano a él. Es como si mataran al referee y Gohan reaccionara de esa forma, así de ridículo es. Toda la situación de Gohan en los juegos de Cell se me hace súper forzada y mal escrita. Está muy bien presentado el momento cuando se transforma por la música, animación, actuación de voz, etcétera, pero a nivel narrativo es un chiste. Por eso, y por otros problemas argumentales en general, la saga de Cell es, de lejos, la peor de la serie original. Bastante comprensible lo que dices, aunque lo que yo he interpretado siempre es que el discursito ese que le hace C16 como que le cala muy hondo a Gohan, y el hecho de que tras decirle esas palabras de apoyo, Cell lo mate con todo el desprecio del mundo, pues de ahí surge el enfado de Gohan, al menos así lo veo yo. Mis opiniones impopulares. 1. Opino que Dragon Ball debería haber tenido de protagonistas a Gohan, Trunks y Videl una vez Goku y Vegeta murieran en la saga de Buu. Goten no debió haber existido porque es totalmente irrelevante y así podríamos haber visto la relación de hermanos Gohan-Trunks respecto al futuro apocalíptico original. Ya, si es que al parecer Goten fue creado para ser el nuevo Goku en la saga Buu, pero en Japón se ardieron mucho por este cambio y tuvieron que hacer que Goku volviera a tomar el papel protagónico, lo cual ha dejado a Goten sin ningún propósito de existir. Una pena. 2. El SSJ2 y el God son mis favoritas en cuanto a diseño. El SSJ3 y el SSJ4 me parecen horribles XD. 3. Deberían haber aprovechado a Raditz para algo más. Quizá darle protagonismo en Xenoverso Heroes junto a Mira y Trunks y Trunoa. Hubiera sido súper interesante ver a Seno Goku descubrir que su hermano trabaja para la Patrulla del Tiempo y así darle mejor desarrollo a su relación. Era su hermano al fin y al cabo. 4. El arco de Gohan en la escuela me encantó y hubiera sido interesante mezclarlo con diferentes sagas de villanos a lo Peter Parker 5. Trunks debió quedarse en el presente en Super, no tiene sentido que se fuera con Mai, es simplemente estúpido. 6. Pan me parece apresurada, debieron darle más tiempo a la relación de Videl y Gohan. 7. Hubiera preferido una saga de Boyaki Tapion a la de Boo. 8. Super es igual de incoherente que Z, les guste aceptarlo a los fans o no. Unos androides no podían ser más fuertes que el emperador del universo. Es simplemente estúpido X2. Sobre este último, en mi opinión, hubiera sido interesante introducir a Cole y que junto a su padre fuera asesinado por Trunks, en vez de humillar al mejor villano de la franquicia para enaltecer al nuevo personaje. Y sí, lo del entrenamiento de 4 meses es la peor cagada en mi opinión. 9. Bis y Whis me parecen mucho más interesantes que Boo, Cell y todo GT juntos. Las mías XD. 1. La saga de Black es junto a la saga de la resurrección de Freezer y el torneo de Champa son fácilmente las peores sagas de DB en general. Las considero incluso peores que las sagas de GT. 2. El mejor villano de DB es Cell. El hecho de que sea básicamente un Saiyajin que lo único que busca es pelear y volverse más fuerte es increíble. Es como si Goku se volviera un villano de la nada y llegaría al punto de acabar con millones de personas con el fin de volverse el más fuerte del universo. 3. Toyotaro superó desde hace mucho a Toriyama, le trajo mucha frescura a la franquicia en cuanto a ideas e historia, además de que su dibujo lo siento muchísimo mejor que el de Toriyama a inicios de la saga de Buu.
4. Elson Mathews recibe demasiado hate injustificado. Él hizo un excelente trabajo y casi nadie lo valora porque no es Mario Castañuela, lo que me lleva al siguiente punto XD. 5. Siento que Mario Castañuela es dobla de B casi que sin ganas. Ahí la dejo que si no me funan. Me parece totalmente cierto refiriéndome a Super. He visto algunos gritos suyos que me costaba creer que de verdad sobreactuara tanto. 6. Desde la peli de DBS Brawl y en adelante, la historia de Super es muchísimo mejor que las otras sagas de Super y la saga de Buu. 7. Me gusta el ataque que hace Trunks en la saga de Black, el de la Genki Espada. 8. Me gusta la idea de que quieran volver a hacer una nueva peli en live action. Podría ser interesante. Yo también, y estoy impaciente por ello. Ojalá un universo cinematográfico de Dragon Ball estilo Marvel. Se dijo que el Zack Snyder estaba dispuesto a hacer una peli de Dragon Ball. Sinceramente, no sé si tengo más ganas de ver la peli o la crítica que le haría al eulogio. Pero eso, estoy con muchas ganas de ver un live action de Dragon Ball. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que sea una mierda? Por mí, adelante. 9. La funa que le hicieron a Rossi está completamente justificada ya que el güey era fan de cuties. Se sabroseaba a Bulma en inicios de DB, aún siendo ella menor de edad. 10. Prefiero que Marun se vuelva una guerrera en vez de Bra. Sería increíble que esta entrene con Tenshinhan, Yamcha, Krillin, el maestro Rossi, N17 y N18, para que esta aprenda todas sus técnicas y se vuelva junto a Gubuno de los humanos más fuertes de DB. 11. Me gustó mucho el Susanoo que saca Goku en la saga de Moro. 12. Y última. Nunca supieron aprovechar al 100% un personaje como Piccolo. Aquí unas pocas opiniones posiblemente populares mías. Para mí, la saga de Moro supera a la de Granola, aunque como esta última está en proceso, quizás esta opinión cambie. La saga de Granola me sigue emocionando, pero prefiero la de Moro. No me gusta mucho el SSJ3, se me hace una transformación bastante fea estéticamente, sobre todo porque no tiene cejas y no queda o combina con algunos personajes que las poseen, sin mencionar que esta ha sido bastante olvidada y superada ya por otras transformaciones. No me gusta el Broly moderno, sí tiene mejor trasfondo y es más complejo que el clásico, pero no cumple con su rol de SSJ legendario, siendo básicamente un weón con ansiedad, fácil de manipular y que no se entera de nada, no es un Saiyajin. Creo que me hubiera gustado si este personaje no fuera Broly XD. La escena del Kamehameha instantáneo que Goku le hace a Cell me gusta mucho más en castellano que en latino. Sí, sí sé que la escena de la luz infinita está como la mierda, pero aún así, me gusta más que la del doblaje latino inexplicablemente. ¿Que te gusta la escena de la luz infinita y la prefieres por encima del latino? Eres alguien tan extremadamente único y fuera de lo común que me dan ganas de darte un abrazo. Me parece espectacular, me alegro por ti. No me emocionó ni me provocó alguna reacción que Goku recuperara la memoria XD. El Bardock Canon de Minus y los flashbacks de Super no me gustan nada, prefiero al de Toei. El Bardock Canon es buena gente literalmente de la nada, lo hicieron demasiado heroico sin explicación alguna desde mi punto de vista, con solo ver a Muesli y a Granola. No los quiere matar porque les recuerda a su familia, pero, ¿Bardock no se pudo encontrar con ese tipo de situaciones en el pasado en sus conquistas? Y algo que me parece raro para mí, es que vaya a pelearse con Freezer sin preocupaciones o algo para saber del ataque de Freezer, porque sí, él sospechaba de Freezer. Pero eran sospechas. No estaba claro que Freezer fuese a destruir el planeta Vegeta. La saga de Buu me parece muy tediosa y es la que menos me gusta de Zeta, siendo Diabolus Ex Machina tras Diabolus Ex Machina, que se alarga, innecesariamente en algo que parecen semanas que terminan siendo dos días, y más encima, se pudo acabar en varios momentos clave. Goku SSJ3 ya podía acabar con Buu, pero no lo hizo. Gotenks pudo acabar con Buu, pero no. Gohan pudo acabar con Buu pero fue humillado. Vegeto pudo destrozar y extinguir a Buu, pero no. Junto a mil y otras cosas para alargar o complicar las cosas, les dieron demasiadas oportunidades y las desaprovecharon. El traje del Goku de Evolution es mi traje favorito del personaje. Sí, a mí también me gusta bastante. Pues suelto las mías por aquí. No soporto el doblaje latino, ni de DB, ni de Z, ni de GT, ni de Super, ni de nada. Mucho español neutro y buscar la neutralidad, pero a Mario Castañeda y a René García, creo que eran los actores de voz de Goku y Vegeta. Se les sigue saliendo lo mexicano en el acento. Vaya, yo al menos no he notado eso, y siempre me ha parecido bastante correcto, como lo hacen. Además de cambiarle el nombre a Chichi por Milk, y no, el kanji de Chichi no lleva a Milk, el kanji de Chichi significa padre, y lo de que también significa tetre está, bro. En castellano Chichi significa vagina y aún así lo dejamos como tal, no me jodas. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. Además de lo de Saiyajin y Kaiosama, Ejin y el Sama son meros sufijos, Jin para mostrar lugar de procedencia a alguien, de ahí Gaijin como extranjero, y Sama para mostrar que alguien es de alto nivel social, Daiousama como rey, pero no son parte del nombre,
además de que Akami se la habría podido traducir como Dios perfectamente, porque es lo que significa, pero no, ¿para qué vamos a usar el español en un doblaje español latino? Prefiero las peleas del Dragon Ball original al resto. Sí, mucho poder y demás en Z, pero no dejan de ser puño patada puño patada puño patada, puño patada bola de ki puño patada puño patada. GT es infinitamente mejor que Super, no solo porque le diese un final a Dragon Ball, cosa que empiezo a notar que hace falta, sino que también porque el viaje alrededor de todo el universo podría haber expandido más el mundo de Dragon Ball, además de que seguiría saliendo el lado más Saiyan de las transformaciones. Digo, mirad el SSJ4, es como un Oofaru chiquito. Pero bueno, no es Feta, así que vamos a echarle mierda para que se quede en 64 capítulos, ¿verdad? GT creo que tiene cosas mejores que Super y viceversa, me gustan ambas, pero sí es verdad que hay muchas personas que si algo no es de Z, pues obligatoriamente hay que tirarle mierda. Yamcha es mi personaje favorito, y lo veo como un mejor rival para Goku que Vegeta. Todos le tiran demasiado hate porque murió por un Saibaman, pero Tenshinhan también murió enfrentando a un Saibaman y nadie dice nada, y Chao se suicidó para derrotar a Nappa vendiendo humo porque al final no le hizo ni un rasguño en la armadura, pero no, vamos a meternos con el que murió porque le explotaron en el pecho, en fin, la hipotenusa. Creo que Dragon Ball en sí está sobrevalorado. Digo, podrá ser mundialmente conocido, pero eso no significa que sea una joya del manga anime, como otros que he visto aclaman por ahí. Las mejores adaptaciones de Dragon Ball son los videojuegos, en específico la saga Saiyan en el Attack of the Saiyans. Recuperan a un montón de personajes olvidados por Mr. Alzheimer Toriyama, como por ejemplo Snow, la cual de adulta está buenísima por cierto, y Achan, la banda de Pilaf, el conejo al que Goku encerró en la luna, etc. Además de rellenar huecos entre tanto tiempo desde Raditz a Vegeta mostrando qué es lo que pasa entre ambas peleas y no resumiéndolo todo en un entrenaron XD. Yo solo tengo, 1. La música de Z no me gusta del todo, pero es pasable, pero la de GT no me gusta para nada. Lo único que le gusta es la transformación del SSJ4. Vaya, precisamente la música de GT es lo que más suele gustar a la gente. 2. Por esto me van a decir loco, pero a mí me gusta la película de Bio Broly. Es junto con la batalla de los dioses y Broly Super mis películas favoritas. 3. El SSJ Dios es junto con el SSJ3 las transformaciones más olvidadas en el anime. 4. Cell supera por mucho a Freezer en términos de villano. 5. La primera película de Broly se me hace un asco. 6. Me gusta la voz de Kaiosama en castellano. Pues las mías. 1. La voz de Goku de Super en castellano es la mejor voz que jamás le hayan puesto a Goku en un doblaje. Me alegro mucho de que te guste. A mí lo que me molesta es que haya tenido no sé cuántos cambios de voces anteriores. A mí eso me destruye un poco por dentro, la verdad. Pero me alegro cuando veo gente que dice que le gusta. 2. Mi saga favorita es el Torneo del Poder. 3. Mi top de personajes es 1. Vegeta, 2. Broly Super, 3. Jiren, 4. Goku. Mis opiniones. 1. Crecí viendo Dragon Ball, latino. No vi todos los caps seguramente, pero a estas alturas no lo vería de nuevo. 2. Mi saga favorita de Z es la de Cell, y de eso lo vería la de Buu y la de Baby, la saga de Black y el Torneo del Poder. 3. Las películas son insufribles. Las únicas que medio se salvan son las de Broly excepto la tercera. 4. Mi personaje favorito a pesar de todo es Gohan. 5. Debe ha sido muy desaprovechado en general y eso me entristece. 6. La transformación de Goku en Super Saiyan es y será el momento más legendario del anime barra manga. 7. A pesar del hate y el sinfín de opiniones que desprende de Beasido, es y será la obra más trascendental de toda la historia. Opiniones impopulares. 1. No me gustan la mayoría de peleas de todo Dragon Ball, es irónico pues o que de esto trata, pero me encanta más cómo transcurre todo, el clímax y los momentos de tensión y épicos, como las transformaciones de Cell y Freezer, o los momentos donde van perdiendo y todo se complica. Me gustan las peleas cortas y al grano, como las de las películas de DBZ. Peleas como la de Goku y Cell, Goku y Jiren, Piccolo y 17 se me hacen densas, peleas cortas como las de Gohan y Cell, Vegeta y Famanu se me hacen mejores. 2. Ignorando los primeros 20 caps, me gusta de Vegeta, pero tiene muchas cosas que nunca me gustaron y no me convencieron, por eso prefiero a Super, y se me hace mejor. 3. Las bandas sonoras en general me gustan de todas las series de DB, incluso de los videojuegos y de la banda sonora norteamericana hay muy buenos temas, y la de Kai todavía no la escuché. 4. La voz de Fer en latina, aun con el filtro, me parece mejor que la original, y la voz de Goku en japonés nunca me gustó mucho, pero es como ya me acostumbre. Yo creo que en latino la cagaron con el filtro robótico, no sé qué necesidad tenían, hay veces que tengo que escuchar varias veces lo que dice porque es que no le entiendo. 5. De niño había cosas que me gustaban y de grande ya no.
Mi saga favorita era la de Buu, ahora es la de Cell. Vegeto me gustaba más que Gogeta y ahora me gusta mucho más el Gogeta Blue. 6. Freezer me parece un villano que ya se volvió aburrido y la saga de Freezer es de la que menos disfruto volver a ver. 7. Goku Black, Kid Buu, Baby Vegeta, Broly y Cell son mis villanos favoritos y la mayoría de villanos de películas me gustan. 8. El SSJ4 nunca me gustó, Gogeta SSJ4 se ve genial pero es una decepción. 9. Nunca me terminaron de convencer las transformaciones divinas, aún así me gustan más que el SAG 4. Y el Ul Señal me parece la mejor. 10. El doblaje en inglés no es malo, pero me parece muy superior el latino. 11. Me gusta Luz, Fuego y Destrucción, siempre lo dije, recuerdo una obra bella en castellano en un DVD pirata, nunca me pareció feo. 12. Vegeta Saga Buu es el mejor por 2. 13. El Gohan de Super está bien el tema de su sueño y todo eso, pero no voy a negar que yo quiero a Gohan Guerrero aún si no quiere pelear XD. 14. The BFighters es un juego muy superior al BT3. 15. En The BGT había muchas cosas que me gustaban y otras que no, que son impopulares. Me gustaba la saga de Super 17 y la pelea, me gustaba Goku chiquito, obvio el final de GT que casi todos aman, no me gustaba el SAG 4. No me gustaba la esencia de GT en sí, no me gustaba Gogeta SAG 4, o al menos sí en apariencia, pero siempre me decepcionó demasiado, y en general las cosas malas pasaban a las buenas, o se notaban mucho y nunca me parece una digna sucesora de Z. 16. Zamasu Fusion es casi tan genial como Black. 17. En Latinoamérica se defiende el sacar la canción en el momento que Gohan alcanza el SNJ2, esto siempre se me hizo una cagada. 18. Esperaba muchísimo más de la saga Torneo del Poder, pero aún así tuvo muchas cosas buenas. 19. Me pasa algo raro con Cell, y es que de lejos en el villano más ayudado por el guión y los mismos guerreros Z. Pero aún así me gusta, aunque creo que la saga de Cell no brilla gracias al en específico. 20. La saga Saiyan y la de Freezer, se me hacen un poco más aburridas que las de Cell y Buu. 21. Jiren no tiene mal diseño. Freezer no debió resucitar. Vegeta debió quedarse muerto en la saga de Freezer. Elson Matus debería reemplazar a Mario Castañeda, Mario forza mucho su voz por la edad y en ocasiones es incómodo escuchar su voz en la serie. Krillin y número 18 no debieron ser pareja. Luis Manuel Ávila no debe ser la nueva voz de Gohan, su voz no le queda para nada al personaje. La verdad, ni idea de quién es, pero ya veremos lo que hacen con ese tema. Número 18 no se me hace atractiva. Mi transformación menos favorita es el SSJ3, la franquicia ya no debe continuar después del final del manga, los villanos de GT se me hacen más memorables e intimidantes que los de Super, incluso tienen mejor diseño. Para mí, todos los villanos de GT tienen mejor diseño que los de Super, especialmente el dragón de una estrella, ese sí tiene el aspecto de algo que podría ser un dios de la destrucción. Vegeta debió vencer a Freezer en la película. Si Vegeta se hubiera transformado en Super Saiyajin ni de broma le ganaba a Freezer. Dragon Ball Hero es pésimo. El Broly original es el villano más genérico y aburrido de las películas. Dragon Ball Multiverse nunca fue bueno. Las voces de Kai son excelentes. Aquí dejo mis cuatro opiniones impopulares. 1. No me gusta el doblaje latino de Z, hay una gran cantidad de cambios de voces, voces recicladas y mal ejecutadas hasta decir basta, además de que varias actuaciones dejan mucho que desear, sobre todo la voz de Nappa, que la considero como un robot humano. Aparte, los gritos de Vegeta me resultan lamentables, son muy planos a mi parecer. Yo no sé cómo no hay más gente que hable de lo mismo, sobrevaloran tanto el doblaje latino que no se dan cuenta de esto. Es por esto que ZKai me gusta más, en cuanto a actuación se refiere. 2. La primera película de Broly, El Poder Invencible, es la peor película de la franquicia de Dragon Ball, incluso peor que la tercera. Está tan mal hecha que me resulta inverosímil el hecho que hayan aprobado su creación. Además de que Broly no solo es el peor villano de la franquicia, sino también el peor villano de la historia, su motivación es tan absurda más no poder, ¿cómo es posible que su motivación sea que odia a Goku porque su llanto le molestaba cuando era bebé? Si ya de por sí es estúpido que se acuerde de algo que pasó cuando era bebé, es todavía peor que ese hecho fuese el factor que desata su transformación de SSJ legendario, además de que su personalidad es muy plana, parece un muerto viviente. Menos mal, que en la película de Super supieron mejorar su historia y darle una mejor personalidad y no hacerlo parecer un retrasado mental que se limita únicamente a gritar.
Kakaroto. Cierto, aunque hay que admitir que si el Broly antiguo tiene tantos fans, no es por su historia, ni de lejos. Eso a la gente le daba igual. Lo que lo hizo tan popular es que fuera una bestia psicópata imparable, inamovible, invulnerable. Vamos, es que era una absoluta máquina de matar. Por eso hay gente que prefiere el Broly antiguo. Porque sí es un villano con todas las de la ley. El actual de Super es bastante buena gente, quizá demasiado, pero aún así también me gusta. 3. Freezer es el villano que menos me gusta del manga. No es más que el típico villano que es malo porque sí, nunca se explica por qué hace lo que hace, ni cómo su padre llegó a ser emperador del universo antes de cederle su puesto a él. Además de que no me gusta su voz en doblaje latino. 4. Comparto la opinión de Selion sobre la voz de Cell. Ese autotune de mierda que le pusieron es asqueroso y arruina por completo la esencia del personaje, que es demostrar que no se requiere una apariencia intimidante ni una voz imponente para dar miedo, sino su enorme poder y su personalidad maquiavélica. Gracias, gracias. Justo lo que decía antes. Es que no entiendo qué pretendían con ese filtro. ¿Que quedara mejor acaso? Si no se lo hubieran puesto, esa voz habría quedado muchísimo mejor, creo yo. Es que me parece que fue downgradearlo a propósito. Dado que podría ser esta una sección en el canal, quiero dar mis opiniones impopulares. Pienso que los actores de doblaje de ZK fueron injustamente repudiados por los fans tan tóxicos de la comunidad de Dragon Ball en Latam. A mí sí me habría gustado escuchar a la voz de Goku y Vegeta de Kai cuando se fusionan en Vegeto. Me gusta más el Ultra Instinto Señal que el estado dominado, ya que en esa forma hace ver al Ultra Instinto como un estado del cuerpo y no una transformación que le cambia el color de cabello al usuario. Mi saga favorita de todo Dragon Ball es la de los dragones por todo lo que representa el pedir deseos indiscriminadamente y daba sentido a las palabras que daba Gohan en el Kaioshin viejito en la saga de Buu sobre las esferas del dragón. Goten y Trunks son los personajes más olvidables y más desperdiciados en todas las series. Nunca les dieron una relevancia aparte de hacer la fusión y quedar relegados muy pronto a secundarios. Tanto en Z, GT y Super ese par son unos paquetes y se quedan estancados en la transformación más estandarizada en los Saiyajins, pese a que en un principio les hacen quedar como prodigios al adquirir esa transformación desde muy pequeños. O de que revivan a Freezer, a mi preferencia me hubiera gustado que introduzcan a Cole como el hermano de Freezer que se hace cargo de su ejército desde el momento en el que él y su padre murieron. Y para el torneo del poder si querían revivir un personaje que hubiese sido Cell. Aunque sea un personaje astuto, habría sido interesante ver cómo se habría desenvuelto en el presente donde existen seres tan poderosos e inalcanzables como los dioses. La versión de Adrián Barba de Limit Break habría quedado mejor Dragon Ball Super. Tengo una opinión impopular de Adrián Barba, y es que, aunque su voz me parece buenísima, la letra que decide para las canciones nunca me termina de convencer, ya sea en Hero, en Limit Break, etc. Siempre tiene algunas frases que, en mi opinión, quedan muy mal, y siempre se me ocurren muchas formas diferentes que podrían haber adaptado o traducido la letra mucho mejor. Por ejemplo, en Hero decidió decir «Con valor conseguirás tú ser héroe». Sinceramente, ¿qué cutrada es esta? Como mínimo, pon un aquí y la frase mejora un poco. Pero este caso lo encuentro en todos sus covers, lo cual hace que nunca me terminen de gustar al 100%, pero sí es indudable que su voz es buenísima. Me disgusta la forma de proceder de Toriyama con personajes teniendo miedo de pasar la batuta del protagonismo a otros personajes que no sean Goku y Vegeta. Debería aprender de Araki XD. Naruto es mucho mejor que Dragon Ball en todos sus aspectos, desde historia, personajes, villanos, transformaciones, banda sonora y demás. Debería ser canon la segunda ova de Bardock, porque el hecho de que en el pasado haya despertado el Super Saiyajin le da cierta mística del origen de la leyenda que posteriormente tendría su importancia en Freezer y Bills. Me disgustó la tremenda vendida de Modi Vegeto. Lo metieron para que aparezca y así como vino se fue, porque no hizo nada relevante para la trama, tanto en anime como en manga. Me gusta más Dragon Ball desde Z en adelante. La etapa clásica me parece tan poco relevante que bien podría alguien saltársela y no se perdería de mucho. Quisiera que hagan un remake de todo Dragon Ball incluyendo todos los detalles y personajes que han sido introducidos a lo largo de estos últimos años, como los dioses, los ángeles y su rol en el universo. Mirando por ejemplo, el momento en el que Beans da la orden a Freezer de que destruya el planeta Vegeta. O la interacción del rey Vegeta con Beans y cosas así que expanden el lore de la serie. Preferiría que en vez de héroes adapten Dragon Ball Multiverse, ya que está de moda esto de los multiversos con Marvel DC, dándonos toneladas de fanservice y al mismo tiempo reutilizan personajes dándoles cierto sentido a que aparezcan y no sea un porque sí. Considero que Masako no debería dar las voces a Goku, Bardock, Gohan y Goten. Son demasiados personajes para una misma persona. A mi preferencia debería quedarse con dar la voz a Goten y que otras personas den la voz a los otros personajes.
porque como Goku se me hace muy chillona e insoportable su voz, considerando que el personaje es un adulto y debería tener una voz un tanto más grave. Opinión impopular. Vegeta GT es mucho mejor que el de Super. Es un Vegeta que pudo madurar más allá de ser el principito caprichoso porque su rival es más fuerte que él y solo entrena para superar sus límites, mientras que el de Super se pasó por los huevos el discurso de Kakaroto es el número uno y volvió a ser un resentido. No es que no me guste Vegeta, pero me parece que está muy de moda defenderlo por cualquier cosa que haga. Odiar a Goku está de moda. No hay que ser muy intelectual para darte cuenta de que hoy en día, si Goku entrena y consigue un poder enorme, lo van a atear por todos lados, pero si Vegeta en tan solo unos días aprende y domina un poder igual al Ultra Instinto que a Goku le llevó desde la resurrección de Freezer, dominar es digno de reconocerle a Vegeta. GT me encanta, no sé, tiene un final que me estruja el corazón. El Goku de la saga de Majin Buu era el más maduro de todos. De acuerdo estoy, una lástima que lo desmaduraran en Super. Tenshinhan es de mis personajes favoritos y de los más infravalorados de todos. Debiese no haberse desaprovechó todo su potencial para meter personajes como Vegeta SJ3, la fusión de Ten y Yamcha, una absorción de Buu a Vegeto, cambios en la historia más interesantes que un simple le subimos el poder al malo de turno. Por si hay otro video, aquí está mi comentario impopular. Dragon Ball GT lo considero una buena serie, incluso el final lo considero mejor que el de DBZ. No me gusta DB original, principalmente la parte del viaje que lo considero aburrido, recién me llamó la atención desde el último torneo. Considero que LSSJ2 es mejor transformación que LSSJ. Dragon Ball GT debió durar mucho más tiempo. Ese era el plan, la idea era que tuviera más de 100 capítulos, leí hace bastante tiempo, pero la primera saga fue tan aburrida que sentenció toda la serie. Me gusta el primer opening del Super en latino, y por último, considero que Kakarot no es un buen juego. Mis opiniones impopulares. El Broly de Toei y el Broly de Toriyama están sobrevalorados. La película de Turles está sobrevalorado. ¿Ah, sí? ¿La de Turles sobrevalorada? Yo creo que... ¡Qué raro! Yo diría que está bastante infravalorado. Yo creo que a casi nadie le importa esa película. Me gusta el Vuela, Pega y Esquiva. El Broly de Toriyama tiene mejor diseño que el de Toei. El Bardock de Toriyama no es para nada family friendly. Solo porque se preocupó por Goku no lo justifica. La voz de Gohan en latino de DBZ Kai me parece fea. Prefiero la voz de Gohan de Z. La voz de Goku en japonés no me molesta, pero prefiero la del latino. La animación Kid de BS Superhero está buena, tiene errores pero la mayoría se ve bien. Gas no me gusta tanto. Me parece tonto que comparen el estilo de Toriyama y el de Toyotaro, ya que ambos están bien. Raditz me parece un personaje sobrevalorado, incluyendo a Colt. ¿Raditz también sobrevalorado? No sé Colt, pero yo al menos a Raditz diría que es lo más infravalorado que hay. Entre lo débil que es y que hace 1000 años que perdió toda relevancia, diría que está mega olvidado. Si en un futuro hay otro video, estas son mis opiniones impopulares. 1. El primer Oplatino de Death Kai es el mejor Oplatino. 2. El Gohan de Super es el mejor Gohan de todos. 3. Buu en cualquier forma es el peor villano de Z. 4. GT es mejor que Super en villanos. 5. Las transformaciones de Goku, excepto el Super Saiyajin y la fase Dios, son malas en diseño. Y ahora gente, como he decidido que sea tradición, se viene una cantidad descomunal de mucho texto. Así que pónganse cómodos e indígnense. Aquí mis opiniones impopulares. Aviso que se viene mucho texto, pero creo que son opiniones interesantes. 1. Krillin es el humano más poderoso de todos y creo fielmente que esa es la realidad. Goku, Vegeta y Broly son Saiyajins. Gohan es un híbrido de humano y Saiyajin, obviamente al tener sangre Saiyajin es más poderoso que el resto. Goten, Trunks, Pan y Bra son híbridos entre humanos y Saiyajins, pero con más de humano que de Saiyajin en cuanto a su biología, pero eso no cambia el hecho de que no son 100% humanos. Los androides son humanos mejorados artificialmente, por lo que no cuentan. El maestro Roshi fue el humano más poderoso en su momento, pero él mismo ha dicho que sus alumnos lo han superado. Chaos es una especie de niño fantasma. Tenshinhan y Yamcha son fuertes sí, pero a diferencia de Krillin ellos dos no son tan fuertes como el maestro Roshi. Krillin ha entrado prácticamente casi toda su vida con el maestro Roshi, quien seguro después de Krillin es el humano más poderoso. Lo más probable es que Krillin es el sucesor de Roshi, porque Goku quiera o no terminará siendo un gran maestro artes marciales completamente por su lado. 2. Si el Dragon Ball Z Kakaroto no tuviera una jugabilidad tan mala y un desarrollo de historia no muy agradable, pudo ser el mejor juego de Dragon Ball. 3. Las voces de Death Kai son muy buenas. Yo realmente siento que todas cuadran bien con los personajes. 4. La Genkidama podría ser una buena técnica si no fuera por la enorme desventaja de que estás expuesto a los enemigos. 5. Si los villanos de las películas de Z fueran canon, todo Dragon Ball sería mucho mejor. Pero aclaro que me refiero a los villanos, las películas son buenas, pero muy repetitivas y entretenidas, pero generan demasiadas incoherencias en la historia, mucho más de lo que ya hay.
6. Toyotaro es un gran dibujante, claro que tiene sus fallas de anatomía o de perspectiva y sus claras copias de las viñetas antiguas de Toriyama, pero a pesar de eso estoy seguro que si Dragon Ball Super no se publicara mensualmente, cada capítulo estaría a la altura del Toriyama de los 90 apóstrofe C, no en el estilo pero sí en la calidad. Además, así los capítulos serían más largos, por lo que valdría mucho la pena. 7. A pesar de que creo fielmente que Toyotaro es un gran artista, en mi parecer Youn Hiji hubiera sido mejor sucesor para Dragon Ball. No quiero desameritar a Toyotaro, para nada. Solo pienso que si Youn Hiji dibujara y escribiera Dragon Ball, tendríamos mucha calidad en el dibujo y sobre todo coherencia en la historia, porque Youn Hiji es muy bueno para ubicar los acontecimientos de sus obras. También tiene conceptos muy buenos en sus obras, como cuando Aublo golpeó una gran cantidad de energía negativa y esto hace que el poder malvado y destructivo de Buu reapareciera e hiciera que Buu perdiera el control. Y quién sabe, así podría hacer canon a Dragon Ball GT y sucesivamente su Dragon Ball AFO también podría tomar sus conceptos y añadirlos a Super y ejecutarlos bien. 8. GT es una serie muy buena pero con mucha mala ejecución de sus conceptos o ideas para la serie. 9. La voz japonesa de Goku queda bien para Goku desde su niñez hasta la adolescencia, pero no para su adultez. 10. Gohan pudo ser un muy buen personaje si no se hubiera confiado al pelear con Majin Buu, pudo avanzar o mejorar desde ahí, entendiendo que es necesario seguir avanzando como guerrero para defender la paz y equilibrar su vida personal y estudiosa con su lado guerrero. 11. No sé ustedes, pero yo veo muy difícil de que Toei anime el manga de Dragon Ball Super, porque eso haría que su anime deje de venderse con merchandising, Blu-ray en Tech. 12. Yo siempre he creído necesario una saga completa para Trunks del futuro y cómo avanza él solo aprendiendo de lo que le han enseñado. Porque si cada vez que aparezca va a ir a pedir ayuda a los del pasado, nunca avanzará, se estancará en el pasado y él y su futuro no avanzará. 13. Hablando de Trunks, a mí me gustó que en el anime él fuera capaz de usar la Genkidama, si se hubiera justificado mejor. Sin duda hubiera quedado como anillo al dedo para la saga y para el personaje. Honestamente, lo único que he leído de Dragon Ball Super es la saga de Moro y la de Granola. Estoy esperando que termine esta última para leerme todo el manga desde el principio. 14. Siempre me ha dado asco la gente que shippean a la pan de GT con algún personaje mayor menor que ella. 15. Picoro y Bardock son los mejores padres de todo Dragon Ball. 18. Las mejores madres. 16. Los guerreros Z que no son Saiyajins están muy desaprovechados. 17. Sé perfectamente que hasta el día de hoy Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 versión latino se sigue actualizando y mejorando, por lo que mi única queja es que hasta el día de hoy los gráficos siguen sin ser mejorados de manera notoria. No quiero algo como el Kakarot, solo algo similar al Xenoverse 2, porque hace el juego relucir y a más no poder. Para mí el mayor problema es que tienen que eliminar niveles del modo historia para sustituirlos por los de Super, y también eliminar personajes jugables para sustituirlos por nuevos. Ojalá pudieran hacer el Tenkaichi 4 añadiendo todo el contenido nuevo, pero sin eliminar nada de lo que ya venía en el juego base. Eso para mí sería un sueño hecho realidad. 18. Odio que los Saiyajin sean tan orgullosos, me desesperan. Excepto Vegeta, Black y las fusiones en ellos se siente como rasgos propios de ellos, pero en el resto se siente muy molesto. 19. Me gustaría una saga donde haya una amenaza a los universos y los personajes tengan que arreglárselas solos y al final todos se unan contra esta amenaza. Y por último, mi opinión más impopular de todas, y de la que más quería hablar. 20. Dragon Ball le ha traído muchas cosas malas a Toriyama, creo que nada grave pero sí para lo que es su carrera. Primero que nada, Toriyama es un caricaturista en toda regla, él siempre se ha enfocado en el humor tanto al de todo público como el para adultos, recordando series muy queridas como Los Simpson o Futurama. Muchas veces cuando hablamos de algún mangaka nos referimos a alguien que dibuja manga y vive de ello, pero pocas veces nos ponemos a pensar cómo es ese oficio, si se trata de un mangaka que trabaja solo y tiene uno que otro asistente, como fue el caso de Toriyama durante años. Este se encarga de dibujar y escribir el guión de todo el manga. Esto hace que toda la responsabilidad y presión caiga solo y únicamente en esa sola persona. Desde que inició la etapa o época Z en Dragon Ball, Toriyama pasaría por una gran presión y dudo que disfrutara al 100% hacer Dragon Ball cada día. Recordemos que la mayor parte de lo que es la época Z pasó porque los editores presionaban a Toriyama a llevar la obra lo más neketsu posible. ¿Por qué creen que hay tantas incoherencias en Dragon Ball? Porque Toriyama se especializa en hacer mangas entretenidos y cómicos. Creo que si repasamos los primeros capítulos de Dragon Ball notaremos que esta era la intención original de Toriyama, pero tuvo que adaptarse cada vez más para el público al que iba dirigido, porque originalmente Toriyama iba a hacer Dragon Ball como un manga más de los que haría en su vida, pero esto se expandió y Toriyama tuvo que continuar. Además, no hay que olvidar que Toriyama cada vez que hace un nuevo manga o sale de nuevo uno de sus viejos mangas, la gente mínima habla de él debido a que es un manga del creador de Dragon Ball. Pero si fuere de cualquier otro mangaka ni de chiste, voltean a darle una ojeada.
Esto es muy triste porque Toriyama ha hecho muy buenos mangas como Sandland y Kowal. También esto influenció su estilo de arte. Toriyama sabía que si seguía dibujando la etapa Z con su estilo caricaturista las cosas no iban a cuajar, por lo que tuvo que adaptar su estilo cada vez con más detalles por allá en los 90. Apostrofese que es el estilo que a todos nos fascina. ¿Por qué creen que Toriyama contrató a Toyotaro para dibujar Super? Y eso es más de lo mismo. Toriyama nunca pensó en hacer Dragon Ball Super, pero por presión editorial de sus fans terminó haciéndolo, porque sabe perfectamente que su estilo actual no se parece ni de cerca al de esa época. Ahora solo imagina pasar por todo eso que tu público y tus fans te encasillen en una sola cosa que has hecho en tu vida y esto haga que tus superiores te presionen cada vez más hasta que prácticamente estás haciendo todo lo que te dicen y casi nada de lo que tú quieres, y que además súmale el hecho que casi ninguno de tus fans apoya o siquiera conozca alguno de tus demás trabajos. No dudo que Toriyama tenga buenos recuerdos con Dragon Ball, pero tampoco dudo en decir que fue una época en la que Toriyama no pudo ser libre de tomar sus propias decisiones con su obra. Por eso el final de Dragon Ball se siente tan apresurado, porque él quería terminarlo ya. Esto lo podemos confirmar por el mensaje a los lectores que dejó en el final del manga antes que fuera reeditado en el formato Kanzenban. Lo bueno que resultó de todo esto es que muchos niños y niñas alrededor del mundo crecieron con esta serie inspirándose y haciendo sus propias obras inspiradas en Dragon Ball. Cierto que Hiroseki, muy cierto. Gracias por tus opiniones y el tiempo que debiste invertir en este mucho texto. Se agradece muchísimo y jamás será olvidado. Bueno, güeyes, ya está. Espero que hayan disfrutado o sufrido. Nos vemos.